encerrás en una palabra es clave: ganar. Eso es lo que necesita el equipo del Coco Basile para seguir esperanzado con el sueño del campeonato. Para ello deberá sortear el difícil escollo que le presentará el próximo domingo el Deportivo Español. Sabemos que no tenemos que perder ningún punto más. Bueno, se hace difícil y tenemos que pensar en nosotros, que tenemos que lograr esto, que es bastante difícil, pero no imposible. ¿Consiguieron la regularidad esa que están buscando? Un poco. Capaz que no tenemos que cometer las distracciones que cometimos en Corrientes, porque regalar un punto allá casi nos dejaba fuera totalmente el campeonato. El equipo está confiado, sabemos que hay posibilidades de lo que queremos nosotros, ¿no? De llegar a estar peleando de arriba, y bueno, ojalá que se dé, ¿no? Ahora hay que pensar en Español, que es un equipo difícil, pero bueno, eso, estando concentrado como estuvimos en Corrientes y como estuvimos el partido anterior, creo que no vamos a tener problemas. Sí, además es un equipo que no le va a dar espacio, nada. No, es un equipo difícil, ¿no? Que según te has confiado, creo que te complica. Así que tenemos que estar mentalizados en lo que queremos. Y bueno, lo importante es que somos locales y hay que aprovechar eso. El equipo sin confirmación del Coco Basile sería con Ignacio González, Navas, Galván, Brusco y Úbeda. Todavía Macalester no está plenamente recuperado. Marini, Quirós, Neto y Capria, Delgado y Fuertes. Ahora en adelante, que el equipo siga funcionando como funcionó el otro día y que siga convirtiendo. Ah, por momento, ¿no? Por momento Racing se cae, es el típico equipo argentino. Seguro. En primer tiempo Racing jugó un gran partido, en segundo tiempo cayó muchísimo, ¿no? Eso lo hablamos con el técnico, entre nosotros. Y bueno, hay que entrenar y tratar de superar todo eso. El Español seguramente no va a ser un equipo fácil, ni mucho menos. No, seguro. Al contrario, cualquier equipo te puede ganar, así que tenemos que tomar todas las precauciones y tratar de seguir sumando, ¿no? Para alcanzarlo a los punteros.